Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo les va, qué tal? ¿Ya listos para la clase del día de hoy? Que por cierto, ya es la última. Ya por fin se acabaron las clases de las tardes. Entonces, ya la siguiente semana, la última clase, pues ya se acabaron las clases de las seis de la tarde, las siete de la noche. Bueno. Pues vamos a empezar para ver si acabamos un poquito antes. Es viernes, ¿verdad? Este, pues vamos a continuar. Nos habíamos quedado el día de ayer con el particionamiento compuesto. Entonces vamos a ver este, de qué trata, ¿no? Eh, bueno, antes de empezar, no sé este, si tengan alguna duda. Eh, hemos platicado del examen. Dijimos que, bueno, pues tiene que ser la siguiente semana, ¿verdad? Pero bueno, el martes, si quieren, todavía tenemos ahí chance para ver bien qué día, ¿no? Pero no sé si quedamos ya, si va a ser el, en viernes o en jueves, no sé. El día que, pero si quieren, el viernes vemos bien, la próxima clase vemos bien, si lo quieren en jueves o en viernes, ¿no? Este, bueno, particionamiento compuesto. La idea de un particionamiento compuesto, como platicamos la vez pasada, pues es aplicar una doble, una, una segunda ronda de particionamiento, ¿no? Posterior a una inicial. Este, es decir, primero aplicamos una técnica y después aplicamos a cada partición, la, lo, la volvemos a particionar, entonces tenemos un segundo este, criterio, ¿no? Entonces, eh, el tener esta posibilidad me ofrece pues más variedad para... Eh, distribuir o fragmentar o dividir los datos, ¿no? Eh, depende cada, la naturaleza de cada tabla y el uso pudiera ser las diferentes opciones que tengamos, ¿no? Como tenemos varias técnicas de, de particionamiento, al combinarlas, pues vamos a, a tener más, más opciones, ¿no? Más combinaciones. Entonces, eh, normalmente estas técnicas se utilizan con tablas muy, muy grandes, que generalmente este, son tablas históricas. Es decir, que conforme va pasando el tiempo, ¿no? Vamos agregando más y más y más registros basados en, en fechas, ¿no? Basados en fechas. Y puede ser buena oportunidad, digamos, dividir por rango, por fechas, por años, por meses, y adicionalmente aplicarle un criterio, por ejemplo, por lista o por hash, ¿no? Entonces vamos a ver algunos escenarios donde podría ser útil este tipo de particionamiento combinado. Eh, teóricamente podríamos tener todas estas combinaciones en realidad. Se fijan, tenemos las tres, las tres este, estrategias básicas y prácticamente cualquier combinación puede ser factible, inclusive consigo misma, ¿no? Rango rango, rango hash y rango lista. O sea, si tenemos tres, en un total de tres combinaciones que si las aplicamos nos dan pues hasta nueve combinaciones, ¿no? Entonces, pues tenemos varias opciones, ¿no? Para hacer este particionamiento combinado, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas combinaciones que podrían ser útiles, digo, no todas, pero depende de, de, de cada tabla. Vamos a ver qué combinación pudiera ser útil, ¿no? Este, por ejemplo, la primera que sería un particionamiento de... <coughs> Primero por rango y luego por hash. ¿Ok? Pues como les comentaba hace rato, este, esta combinación pudiera ser útil cuando tenemos tablas históricas muy grandes, ¿no? <coughs> tablas históricas muy grandes que participan, por ejemplo, en operaciones join. Tenemos una tabla de histórico y frecuentemente queremos hacer joins con el histórico. La verdad es que cuando uno quiere, cuando se quiere hacer un join con una tabla histórica, hay que como que pensarlo bien, ¿no? Porque son tablas normalmente gigantescas. Y se imagínense guardar la historia de, de registros. Entonces puede ser esto eh, una consulta muy pesada. Entonces un esquema de particionamiento compuesto pudiera ser útil, ¿no? Por ejemplo, si aplicamos particionamiento por rango. Podemos aplicar el beneficio de partition pruning. ¿Alguien se acuerda qué era esto del partition pruning? ¿Nadie? ¿Qué era el partition pruning? ¿Se acuerdan? Si tenemos, por ejemplo, una tabla particionada así el partition pronoun, acuérdense que era la posibilidad, por ejemplo, de ejecutar operaciones en paralelo. Si hacemos una búsqueda, ok, y si no tenemos, <coughs> por ejemplo, si el criterio de búsqueda no coincide con el partition key, haz a suponer que aquí está particionado por, si es por rango, este, a lo mejor esto es por fechas, ¿no? Eh, una tabla histórica, decimos a lo mejor esto es por año. Estos son los registros, no sé, del, del 2005. Ah, perdón, del 2006. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es, si nosotros, por ejemplo, queremos buscar, pues tráeme los datos, no sé, de, de a lo mejor, imagínense que es una tabla de movimientos bancarios. Los movimientos... <coughs> perdón. Los movimientos que hizo un cliente en el 2006. Al saber este año... Podemos hacer la búsqueda, lanzar la búsqueda en una determinada partición. Ese es un modo de partición Browning. La otra, ¿cuál sería? Que, por ejemplo, a lo mejor no busco por fechas, pero eh, busco por otro criterio que me implica buscar en todas las particiones. Aún así tengo beneficio. ¿Por qué? Pues porque lanzo búsquedas en paralelo, en lugar de lanzar una sola consulta en una tabla grande. Entonces ese es el beneficio de partición prónimo, ¿no? Si hiciéramos, por, por ejemplo, a, a un siguiente nivel por hash, ¿qué significaría que después hacemos particionamiento por hash? Que a lo mejor tenemos una tabla dividida por años y a su vez cada uno de, estos, de estas eh, particiones la dividimos en, en tamaños, <coughs> perdón, más o menos homogéneos. Ya, perdón, tengo que estar tomando agua así, ¿no? Estoy tose y tose. Entonces, por hash, por ejemplo, podríamos decir: tenemos una partición por año, 2005, 2006, etc. Pero vamos a dividirla en tres particiones, digamos, para que todavía el beneficio del partition pruning sea mayor ok igual al tener otras tres aquí podríamos eh, lanzar consultas en paralelo entonces más o menos este pudiera ser un escenario de una combinación rango con hash ok eh, como bien dice aquí útil para tablas donde se, se, se tiene un particionamiento por hash o sea, se hace no hay como que un claro criterio para agrupar registros, sino más bien se desea que haya una simple división uniforme, ¿no? Mi pero se desea hacer, eh, beneficiarse del concepto de Rolling window, eh, window, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Descargar, borrar o mover registros viejos del histórico para agregar registros más recientes. <coughs> Eso ocurre cuando tenemos datos históricos y ya hay datos muy, muy viejos y podemos ir, conforme pase el tiempo, ir descartando ya particiones este, muy, muy viejitas ¿no? y las, las movemos a otro lado o simplemente se descarta y nos quedamos con los más recientes. ¿Cómo se vería esto en código, por ejemplo? Algo ya un poco más real, dice aquí, en este ejemplo, vean, tenemos una tabla que se llama histórico sitio. La idea de esta tabla es que eh, en esta tabla se guardan todos los sitios web que visita un cliente a lo largo del tiempo. O sea, imagínense que no sé es una empresa que a lo mejor se dedica a hacer seguimiento de todo lo que hace un cliente en el internet, no? Monitoreo tal vez de lo que hace un cliente en el internet y cada vez que visita una página se agrega un registro el URL que visita, la fecha, qué cliente es, ¿no? Y más otros atributos, ¿no? Se realiza un particionamiento, entonces, o sea, obviamente esto puede crecer de manera exponencial, ¿no? Imagínense guardar por cada cliente las veces que, todas las veces que visita un sitio, se genera un registro. Entonces, por ejemplo, una, una manera de atacar toda esta este volumen de datos sería primero o se le realiza un particionamiento por intervalos es decir por fechas por ejemplo aquí en este ejemplo se está haciendo una, una partición por día inclusive ¿no? por día y después se hace eh, es su particionada empleando un hash sobre las IPs de los clientes distribuidas en 32 particiones o sea, por ejemplo, vas a tener, digamos, una partición para el lunes, una partición para el martes y otra para el miércoles. <coughs> Aún así, estos, estos conjuntos pueden ser muy grandes. O sea, si imagina la cantidad de registros que pueden caer en un día, ¿no? ¿Cuántos clientes pueden visitar sitios en Internet en un día? Entonces, todavía aquí, por ejemplo, podemos aplicar una división homogénea. De 32 particiones. ¿Por qué creen que va a ser homogénea? O sea, dividimos más o menos en 32. Porque estamos usando un algoritmo hash considerando los valores de la IP. Los valores de la IP del cliente. Cliente IP. Están de acuerdo que pueden ser muy, muy, muy distintos, ¿no? Por cada cliente tiene una IP distinta. Entonces, eso más o menos me da la idea de que casi cada partición tiene, digamos, en, en la misma partición están los datos de un mismo cliente. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, buscar, tráemelo todos los sitios que visita un cliente, muy probablemente nada más buscaría en una de estas 32 particiones, nada más. Y me evito buscar en todas las 32 y obviamente en los demás días. Entonces, eso haría búsquedas mucho más eficientes. ¿Ok? Y nótese que aunque sean demasiadas particiones, no significa que tenga que tener tantos discos, ¿no? Digo, comentábamos que lo ideal sería tener discos distintos por cada partición, pero bueno, hay veces que si son demasiadas particiones, pueden quedar de todas formas en, 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 mis, en dispositivos, en el mismo dispositivo, ¿no? El simple hecho de que estén separadas en distintos data files ayuda, ¿no? A, a, a evitar sobre todo contención. Entonces, este sería un, un, un escenario donde podría ser útil un particionamiento eh, combinado. Otra, otra este, combinación, rango lista. Eh, recuerden cualquier duda que surja. Yo sigo avanzando, pero eh, eh, si, si algo no se entiende, avísenme. Ok, otra combinación podría ser rango y lista. Igual, digamos, es parecido al, al, al escenario anterior, otra vez por rango, que normalmente es basado en fechas, rangos de fechas, pero ahora en lugar de definir hash, usamos lista. Lista se utilizaría cuando tenemos un criterio muy particular para subdividir. Ok, por ejemplo, aquí sería una tabla que se llama registro llamada. Supongamos que ahora en este caso se guardan. Las llamadas telefónicas, cuando un cliente hace una llamada telefónica, no sé, a lo mejor a un call center o algo, se guarda un registro, ¿no? En esta tabla. Pero imagínense, ¿no? Si es una empresa muy grande, no sé, imagínense una empresa de telecomunicaciones, ¿cuántas llamadas puede, pueden hacer los clientes en un día, ¿no? Entonces es igual por cada partición, vamos a crear una partición los lunes, los martes y así, por cada día, ¿no? Y después, cada una de estas particiones volvemos a dividirla, pero ahora eh, dependiendo, por ejemplo, el tipo de llamada. Por ejemplo, todos los clientes que hicieron llamadas locales en una partición. Los clientes que hicieron llamadas de larga distancia, por ejemplo, en otra partición. O los clientes que hayan, hayan hecho llamadas internacionales en otra partición. O sea, ¿Y por qué decidiríamos hacer esto? Porque probablemente las búsquedas se hacen considerando el tipo de llamada, por ejemplo. Entonces, eso nos ahorraría eh, estar escaneando datos de conjunto de datos grandes, ¿no? Entonces, esa es la idea. <coughs> Dividir primero por día y luego por, por el tipo de llamada, ¿no? Como pueden ver, pues depende de eh, la naturaleza de cada tabla, ¿no? <coughs> Entonces aquí pueden ver el código, este en el ah bueno, se me pasó comentarles el código. Bueno, lo voy a checar con este y luego regresamos. <coughs> La sintaxis pues es no es tan complicada. Normalmente empezamos, primero definimos las las técnicas de particionamiento y ya después configuramos las las subparticiones. Aquí decimos cuando ponemos partition hablamos del primer nivel. Es decir, primero va a ser por rango, empleando la, la, la columna fecha llamada, y en específico va a ser un intervalo, es decir, una partición por día. ¿no? Y ya después ponemos la cláusula subpartition, me permite configurar la estrategia para eh, las, el segundo nivel. En este caso escribiríamos subpartition by list en lugar de by range y ponemos el atributo que en este caso es el tipo de llamada o, o lo que es lo mismo aquí la distancia, ¿no? Si es larga distancia, etcétera. Y ya en la esta esta parte ya es particular al esquema de particionamiento, subpartition template y escribimos <coughs> ya la definición de las listas del segundo nivel. ok Después ya viene la definición de las particiones. Este es a primer nivel, ¿no? Que esto ya lo habíamos visto. Se crea un primer este, rango y ya de aquí se toma como, como template, digamos, como pivote, si quieren verlo así, para empezar a generar las demás particiones. Esta cláusula que ven aquí, paralel, es importante. Vamos a revisar eh, en la última parte de este PDF el procesamiento paralelo de sentencias SQL, sobre todo cuando son distribuidas. ¿no? Esta cláusula paralel lo que indica es que a la tabla le permite habilitar justamente el paralelismo cuando se ejecute una sentencia. El paralelismo es muy común cuando tenemos una tabla particionada. Entonces, hay varias maneras de habilitarlo. Si lo ponemos a nivel de tabla, la palabra paralel, siempre, siempre que se ejecute una consulta sobre esta tabla, siempre el manejador va a tratar de aplicar paralelismo, es decir, de lanzar varios hilos para agilizar las consultas. Eso lo va a hacer si está habilitada esta opción. Esa es una forma. La otra es a través de la propia sentencia SELECT. Si no le ponemos <coughs> paralel aquí, el paralelismo no se va a habilitar por default, pero lo podemos habilitar al momento <coughs> perdón, de hacer una consulta con un, con un este hint que se llama paralel, igual, paralel. ¿Ok? que esto lo vamos a ver también un poquito más adelante. Entonces aquí la recomendación sería, si ustedes saben de antemano que siempre quieren, si siempre desean usar paralelismo, siempre, siempre, pues valdría la pena usar paralel desde que se define la tabla, ¿no? Si no siempre quieren utilizar paralelismo, entonces lo podríamos hacer vía hint en una sentencia select. Vean que aquí se están creando índices. Y nótese que la sintaxis hay unas ciertas diferencias. Hay ciertas diferencias res, respecto a, a los índices tradicionales eh, que ustedes conocen, ¿no? Por ejemplo, la cláusula local paralel, no login, indica aquí que también un índice puede ser particionado. Ok, entonces es, este es un ejemplo de un índice que tiene una estrategia de particionamiento también. Un poquito más adelante vamos a explicar a detalle qué tipo de particionamiento se les está aplicando a estos índices. Okay. bueno, otra combinación podría ser rango-rango. Ok. Aquí en el chat me preguntan, dice, ¿existe un mínimo de particiones para poder habilitar paralelismo? In, de hecho no, inclusive eh, es posible aplicar paralelismo, aunque la tabla no esté particionada, o bueno, sea, una tabla sencillita normal, también le podemos aplicar paralelismo. ok obviamente cuando la tabla está particionada el paralelismo mejora o este digamos es más natural aplicarlo, pero es factible, aunque la tabla no esté particionada, es posible eh, que se aplique paralelismo para ejecutar una misma sentencia. Igual ahorita se pregunta bueno y cómo le hace no, cómo cómo divide por pedazos este una sentencia SQL si la tabla no está particionada. Eh, vamos a revisarlo más adelante. Pero ahorita les puedo adelantar que básicamente lo que, hace, lo que se hace cuando una tabla no está particionada es que se lanza un proceso y este proceso lee un pedazo de los datos. Después que se, lee, se lanza otro proceso y lee otro pedazo. Ok, se lanza otro proceso y lee otro pedazo de datos. Supongan que una consulta necesita procesar todos estos datos. Aquí, como no está particionada, pudiera haber, pues sí, cierta penalización en desempeño. ¿Por qué? Porque si esto es un mismo, di, un mismo disco, ¿no? Pues obviamente la, el lanzar estos procesos puede que la velocidad no sea tan buena. Pero aquí el beneficio se obtiene ya una vez que esto se oscele. Se cargó a memoria, ¿no? Ya una vez que esto se lee, una vez que se han leído los datos, ya no hay, digamos, contención por un mismo recurso. Sino que ya los tres procesos, cada una lleva su pedazo de datos y se procesan de manera paralela. ¿Ok? Así. Entonces, aquí no importa, aquí ya no importa que la tabla esté particionada o no, porque ya cada eh, proceso tiene sus datos. Si esto estuviera particionado, pues aquí tendríamos mucho mayor beneficio al momento de hacer las lecturas. ¿Ok? Pero les repito, aunque no esté particionada, sí tenemos beneficio. ¿No? ¿Vale? Bueno, entonces otra combinación pudiera ser rango-rango. Rango-rango sería como aplicar dos veces criterios por fechas, por ejemplo, no, eh, por ejemplo útil donde se desea consultar datos por dos criterios basados en periodos de tiempo, o sea, los dos criterios son es el tiempo, por ejemplo, no, o se hace un escenario analizar las órdenes de compra por periodos de tiempo y después respecto a la fecha de creación, o sea, podríamos decir vamos a analizar todas las órdenes de compra de enero o por mes. Y después vamos a hacer una subclasificación tal vez por día, tal vez, ¿no? Las órdenes que se generaron por cada uno de estos días. O sea, tendríamos aquí <coughs> unas 30 particiones más o menos, ¿no? Que son los 30 días que hay en un mes, por ejemplo, ¿no? <coughs> ejemplo. Una tabla que se llama cuenta balance, que se guarda en esa tabla, dice, en ejemplo, se guardan los movimientos que realiza un cliente en su cuenta bancaria. Pueden ser muchísimos, sobre todo si es una cuenta bancaria de una empresa, por ejemplo, ¿no? Cada vez que un cliente hace un retiro de cajero o un depósito o a lo mejor hasta una compra con tarjeta de crédito, pues se genera un registro. Entonces, imaginan cuántos usuarios y cuántos movimientos, podría ser esto una tabla muy grande. Entonces, como primer criterio, se genera una partición cada siete días para distribuir los datos con base a la fecha de la transacción. O sea, cada semana generamos una nueva partición para guardar todos los movimientos bancarios. Pero una semana pudiera ser un periodo largo. Igual ustedes dirían, oye, ¿y por qué no la hacemos más chiquitas? ¿no? A veces se, se, se decide hacer así por las mismas reglas de negocio del sistema, ¿no? A lo mejor cada siete días hacen algún proceso que implica eh, más natural tener los datos divididos así, ¿no? A lo mejor aquí hacen, qué sé yo, este, cortes para ver balances o no sé, alguna operación de negocio, ¿no? Y bueno, supongan que está así, ¿no? Este, y posteriormente se desea realizar un agrupamiento con base a los rangos de adeudo que adquiere en su tarjeta. Aquí no es un rango por, por fecha de nuevo, ¿no? Sino ahora es un rango basado en qué tan moroso es un, un, este, un cliente, ¿no? Por ejemplo. En una partición pudiéramos tener a los clientes que, eh, digamos, no tienen un deuda tan grande, ¿no? A lo mejor menor de mil pesos. En otra partición, a lo mejor a los eh, clientes morosos que estén en un rango, no sé, entre mil y diez mil, por ejemplo, ¿no? Y ya en una tercera, pues todos los clientes que son muy morosos, ¿no? Que tienen un adeudo de más de diez mil, por ejemplo. Entonces... No necesariamente, rango, rango tiene que ser con fechas, ¿no? Podemos hacer rango de cualquier atributo. ¿Ok? Entonces, más o menos, la definición de la tabla se vería así. Como pueden ver, primero es un particionamiento por rango con su intervalo. Recuerden que aquí basta con crear uno solo. ¿Ok? Uno solo por día. Y ya de aquí se va a empezar a generar un intervalo por cada, este, por cada día, ¿no? Y luego dice eh, su partition by range, ¿no? es decir, ya que hacemos una partición por día, ahora cada una de estas particiones vamos a definir un rango que va a depender, como les decía, pues de los adeudos que tenga, ¿no? Este inclusive desde los que no tienen adeudos. ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo de un, 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 una combinación rango-rango. Una combinación list-hash, ahora vamos con, con listas, ¿no? básicamente podría utilizarse donde ya no tanto por fechas, ¿no? sino normalmente se accedan los datos con un solo criterio pero por su tamaño pudiéramos habilitar un eh, parallel full o partial partition wise join, por ejemplo, aplicando un segundo criterio. O sea, aquí ya no hay rango, sino más bien hay eh, valores discretos, por ejemplo. En este escenario, supongamos que ahora esta tabla cuenta tarjeta crédito almacena los datos de las cuentas bancarias de un cliente. ¿No? Todos los datos de las cuentas bancarias o ¿no? de las tarjetas, digamos, de un cliente, ¿no? Se desea como primer criterio distribuir por rango donde se ubica la cuenta. Por ejemplo, todos los clientes de un banco, ¿no? Eh, aquí, si se fijan, se están definiendo como que las regiones, ¿no? De un banco global. Por ejemplo, este es como que las Europas, ¿no? Este, eh, la, los, los, este, los clientes de... Continente americano y así, ¿no? De Asia, etcétera. Entonces, es como tener <coughs> tres particiones de tres regiones del mundo distintas donde están nuestros clientes. Pero pues obviamente son conjuntos muy grandes, ¿no? Por, por geografía, por región. ¿No? Y luego dice, también se desea aplicar este, operaciones join eficientes a través de client ID con otras tablas. Es decir, para habilitar un partition wide join, se decide a particionar empleando 16 particiones hash. Al ser estas, estas eh, particiones grandes todavía, pues se decide hacer dividirla en 16 pedazos para que pues básicamente este mejoremos joins. ¿Por qué joins? Porque observen que el esquema de, para hacer una el esquema de su particionamiento por hash, eh, justamente qué columna está usando. Cliente ID. Pero cliente ID es una. seguramente va a ser una llave foránea. Aquí no se ve, pero seguramente va a ser una llave foránea. Es decir, por aquí va a estar cliente y está la llave foránea. Entonces cuando hagamos join, fíjense bien qué creen que va a pasar cuando hagamos un join entre cliente y esta tabla. Supongamos que tenemos que hacer un join con cliente en donde el cliente es el 15. Entonces tendríamos que hacer una búsqueda en todas estas particiones donde el cliente sea 15. ¿Cuál creen que sea el algoritmo que utilizaría el manejador asumiendo que la tabla está particionada de esta manera? Para tratar de evitar hacer búsquedas en todas las particiones, ¿no? Eh, recuerden que aquí en este ejemplo se están creando 16 subparticiones. O sea, aquí tendríamos 16 subparticiones, aquí otras 16 y aquí otras 16. Y entonces quiero hacer un join entre cliente y esta tabla en donde el cliente ID sea el 15. ¿Cuál creen que sea el algoritmo para resolver ese join considerando este esquema de particionamiento? Nótese que ese tipo de preguntas son las que normalmente hago en examen. ¿no? Les pongo una tabla particionada con cierto esquema y les pongo una sentencia SQL. Y prácticamente lo que se les pide es, es que describas cuál sería el posible plan de ejecución que va a generar. Con base a lo que ya hemos visto hasta ahorita, ya me podrían decir. A nivel general, ¿no? Así muy alto nivel, ¿qué creen que va a hacer el manejador? A ver, se las voy a poner un poquito más fácil. El criterio es que quiero, quiero hacer join entre cliente y esta tabla con cliente ID igual a 15. Y aparte, vamos a suponer que me interesan solo los clientes de que les gusta. ¿Cuál podría ser, por ejemplo. De Estados Unidos. Ok. Es decir, aquí. Ok. De Estados Unidos. Son las dos condiciones que tendría el join. Propuestas, dudas, <coughs> más, más bien este, propuestas o ideas. Pues quería de forma paralela en una de las tablas, ¿no? Bueno, donde ya esté en la partición donde esté Estados Unidos. Ok, ¿en qué partición está Estados Unidos? Están eh, los clientes eh, de Estados Unidos. EMA, ¿no? E es, que sería en la segunda, ¿no? Ah, no, en la primera. La primera. Que sería, vamos a suponer que es esta. Entonces, de entrada, aquí, ¿qué, qué, ¿qué cosa puede hacer el manejador? La búsqueda de entrada la va a lanzar nada más en dónde. En esta, ¿no? En esta partición. Estas particiones ni siquiera las va a visitar porque sabe que aquí no hay clientes de Estados Unidos. De entrada ahí ya aplicamos, ¿cómo se le llama esa técnica? Partition proning, ¿no? Estamos descartando, estamos eh, ignorando ciertas particiones, porque ya de antemano, porque co la consulta coincide con el criterio de particionamiento, con el partition key. Y por lo tanto estoy eliminando, estoy aplicando aquí partition pronic, ¿no? Y, ¿Y luego qué haría? Eso sería primer nivel, ¿no? Cuando tenemos este rango, particionamiento por lista. Ahora, ¿en qué me beneficiaría que esté basado por hash? Se podría aplicar un hash join para encontrar el valor. No confundir la técnica de hash join que vimos en temas pasados con el particionamiento por hash. Son conceptos distintos. Digo, se emplea un, hashtag, un los conceptos de hash code y hash table, sí, pero son para propósitos distintos. El método de join que se utilice es independiente. O sea, realmente aquí ahorita no me importa si se va a hacer un nested loop o si se va a hacer un hash join, o si se va a hacer un sort merge join, ¿no? Se acuerdan de los métodos. Ahorita eso no, no es irrelevante ahorita. Más bien la, la cuestión sería, ¿qué estrategia? Porque están de acuerdo que si nada más vamos a buscar aquí, dentro de este universo de datos, hay a su vez 16 particiones. Más bien la pregunta sería ahora... ¿Creen que va a hacer algo el manejador para evitar buscar en las 16? ¿O lanzaría paralelismo? O sea, la pregunta más específica, ¿creen que se lance paralelismo para buscar en las 16? ¿O creen que haya manera de descartar de, y decir, ¿sabes qué? Aquí ni busques porque aquí no va a estar. Aquí tampoco porque aquí no va a estar el dato, busca aquí. Entonces esas son, esas son mis preguntas. ¿Creen que se puede hacer un partition pruning, que sería descartar algunas particiones? ¿O creen que se lance un, un paralelismo? Yo digo que paralelismo. Paralelismo, ok. ¿Alguien opina o alguien apoya al compañero? <coughs> ¿O alguien cree que es otra opción? Ah, ya sé que les voy a preguntar en examen. Me acaban de dar una buena idea. Creo que también paralelismo porque... Al usar eh, la partición con hash, no uh -huh. se tiene exactamente un criterio. Solo uh -huh. se busca que uh -huh. sean las mismas cantidades de datos en cada partición. Ok. Eso es cierto, pero vean esta línea. Aquí dice que se van a hacer 16 particiones empleando un hash, pero ojo. Qué significa que le pase aquí como parámetro cliente ID. ¿Qué significa que le pase este cliente ID aquí? esa va a ser la partition key? Ese es el partition key, exacto. Ese es el partition key. Pero, ¿qué efecto tiene que haga un particionamiento por hash y que, le, y que utilice el cliente ID? De entrada, acuérdense lo siguiente: que tenemos una tabla que se llama cliente. Esta tabla tiene un cliente ID. Y tenemos la tabla que está particionada, que se llama como cuenta, tarjeta, crédito. Ah, perdón. Ahí está todo de veras. Cliente tarjeta crédito. Se me hace que me voy a ir por un tequilita, ¿verdad? Una de dos o se me quita o se me olvida. Cliente ID. ¿Verdad? Y luego es viernes, no, bueno. FK. O sea, tomen muy en cuenta esto. Tenemos una relación así, ¿no? Una llave foránea que está así. Y esta es la tabla que está particionada. ¿De qué manera? Ya vimos primero que es por lista, pero luego resulta, ¿están de acuerdo que aquí cliente ID al ser una foránea, pues pudiéramos tener valores así como 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, o sea, pueden repetirse los valores porque pues son, es una FK. ¿Ok? ¿Qué efecto tiene si a toda esta lista de valores le aplicamos una par, un particionamiento por hash. Fíjense bien lo que va a suceder. Cuando aplicamos un particionamiento por hash, ¿qué le hacemos a cada uno de los valores? De esta columna. ¿Qué se le hace? Aplicar una función. Aplicar una función hash para que me genere un qué? Un hash code. Ok. Si yo le aplico un hash code al uno y se lo vuelvo a aplicar, ¿cómo serían los hash codes de estos dos números? Iguales. Iguales. ¿Cómo serían el hash code de estos dos? Iguales pero diferentes al 1. Y si, y si el manejador le estoy diciendo que me genere, ¿qué? 16 particiones, ¿cómo creen que se van a agrupar entonces estas particiones? Comentabas ahorita, Humberto, que efectivamente se van a generar conjuntos homogéneamente repartidos. Eso en parte es cierto, en parte no. ¿Por qué creen? en este escenario. Háganla, hagan de cuenta la analogía que tenemos canicas de colores, este es verde, este es verde, este es azul, este es azul, aquí una, no sé, amarilla y así. Si yo hiciera un particionamiento por hash, ¿qué significaría? Que los códigos hash de canicas que son iguales, pues van a dar el mismo código hash. En realidad lo que hace un particionamiento hash es que códigos hash que son muy similares o es el mismo valor, ¿dónde creen que van a estar? En una misma partición. En una misma partición. Ok. Códigos hash que son muy cercanos, por ejemplo, eh, digo, lo ideal sería que tuviéramos una partición por cada valor distinto, pero eso va a depender del número de particiones que pongamos. Cosa que no va a suceder, porque aquí si nada más tenemos que 16 particiones, pues vamos a tener muchísimos más clientes, ¿no? Pero normalmente códigos hash, por ejemplo, si, si estos códigos hash nos dieran valores, no sé, entre el 1 y el... Entre el 1 y el 16, ¿no? Bueno, algo más real. Entre 1 y el 100, por ejemplo. Y si, y si nada más tenemos 16 particiones, pues lo que va a hacer el manejador va a tratar de agrupar de 16 en 17, más bien de dividirlos en 16 grupos, ¿no? De tal manera que códigos hash que están más o menos próximos, pues queden en la misma partición. Ok, de lo que sí podemos estar seguros es que. En la misma partición, ¿quién es quién van a estar? Todos los IDs que tengan el mismo valor, ¿no? Estos dos al tener, estos dos registros al tener el mismo ID, eso sí estamos 100% seguros que van a estar en la misma partición. ¿Están de acuerdo? Lo mismo ocurriría con los dos. ¿En qué partición? Pues quién sabe, en una de esas 16 pero lo que sí sé es que si tienen el mismo valor, van a estar en la misma partición. Entonces, vamos a suponer que los clientes con ID 1 caen en esta partición y los clientes con ID 5 caen en esta otra partición. Y así no las llevamos con todas hasta llevar las 16. Entonces, más o menos se van a ir, a, van a ir cayendo los grupos de clientes en diferentes particiones. Acomodadas de manera lo más homogénea posible. Entonces, si ¿sí se entiende primero que nada, ¿cómo, ¿cómo se haría esa clasificación cuando es por hash? Profe, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tenemos varios unos de tal forma que desbordan una partición? O sea, que llenan la partición. No, este, lo que sucedería es que este, se estarían siempre en la misma porque realmente no tenemos un límite. Al manejador nunca le dijimos, nunca le dijimos, en cada partición tiene que haber máximo tantos registros, ¿no? Pero entendí, bueno, entendí que el hash era como para dividir en particiones de, de números de registros. Si tú eh, tienes, por ejemplo, por ok, si tú tienes un millón de, un millón de registros, ¿no? Ah, ok, creo que ya te entendí lo, lo que me querías preguntar. Y tenemos 16, ¿no? Entonces la idea es que este un millón de registros los tienes que acomodar en 16 pedazos. Y tú dices que sí puede haber un caso en que a lo mejor se repite mucho un número y no te alcanza, ¿no? Como para llenar esto. ¿Ok? Sí. Es. No pasa nada. Lo que podría suceder es que sí, puede ser que se utilice otra partición. ¿No? Puede ser que estén también para acá. Sí, tiene razón, puede darse el caso, ¿no? Este, si la tabla es muy, muy grande, sí pudiera darse el caso que a lo mejor se requiera más de una. Puede ser, pero no hay problema. De todas formas, este, tenemos beneficio. Ok, ahorita les digo por qué. Entonces, más o menos se entiende cuál es la idea de cómo funciona esto del hash. ¿Qué pasa, por ejemplo, si, si hubiéramos particionado la tabla con respecto a la llave primaria? Que no hubiera sido una FK, que no hubiera sido esto, sino hubiera sido esta. ¿Qué pasa si ustedes indexan, más bien indexan? Particionan una tabla con respecto a su PK y le ponen hash. Y le ponen, por ejemplo, hash de, vamos a suponer, de 3. Y tienen estos registros. ¿Cómo creen que van a quedar organizados las particiones? Muy probablemente. Pues los primeros cuatro, así es. Al cuatro así es. Así es. De nuevo al dos. OK. Si ¿Sí le captan más o menos al algoritmo. No. Entonces, si estos valores se repiten. Aquí a lo mejor puede variar un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos uno, uno, dos, dos, tres, tres, no sé, ¿no? Y no sé, ¿y si, qué tal si le decimos créame dos particiones? ¿Cómo podría más o menos quedar esto agrupado? para pues que una, quede una, dos, dos, uno pues uno, Más uno, o menos sí. así, ¿no? Ajá, una cosa así. Ok. Sí pudiera darse el caso, ¿no? Que a lo mejor este un dos alcanzara a caer aquí, ¿no? Porque a lo mejor hay demasiados dos, ¿no? Por acá otros dos y así. Ok. Pero lo que creo que más o menos entienden es cómo se hace este particionamiento más o menos homogéneo. Ok. Entonces, normalmente los valores que son iguales, pues quedan aproximadamente cercanos, ¿no? Bueno, ¿para qué esto este rollo? ¿Qué pasa cuando hacemos el join? ¿Están de acuerdo que cuando se hace el join entre estas dos, ahora sí, si usamos alguna de las técnicas para ejecutar un join, no, no sé, llámese este o el que quieran, acuérdense que para cada valor de CID buscamos correspondencias. Vamos a suponer que quiero buscar las correspondencias que tenga el cliente ID5 con esta tabla. Considerando este esquema de particionamiento, ¿cuál creen que va a ser el algoritmo que va a usar el manejador? Aquí es donde ustedes me dijeron, ¿no? Pues paralelismo, a ver si con esta explicación ya podrían tener una respuesta un poco más adecuada. Pues... Un partition prony? Sí, sí. Así es, va a ser más un, más bien va a predominar más un partition prony. Este, eh, ¿Por qué razón? ¿Qué creen que va a hacer el manejador con este 5? Buscar la partición o particiones en donde se encuentre Ajá. el 5. a este 5 le va a calcular su hash code. Teniendo el hash code, inmediatamente el manejador puede saber. ¿En qué particiones se encuentran? Ah, ¿qué crees? Quiero buscar correspondencias con este 5. Sácale el hash code. Y con ese hash code quiero que me digas en qué partición están los 5. Ah, pues, ¿qué crees? Los cinco caen en esta partición. Entonces, el join se va a ejecutar únicamente con este pedazo. Si pudiera darse el caso que hubiera más de una partición, pues se toman las dos particiones. Si hubiera más de una partición, aparte de hacer un partition, bueno, se hace un partition pruning porque nada más se lanza el join con estas dos y aquí pudiéramos habilitar paralelismo, si son dos. ¿Ok? Si es una, pues no, no tanto realmente, ¿no? Pero si son dos, sí. Pero se si fijan, las demás particiones ya quedan descartadas. Entonces, a esto se refiere esta parte de las notas que dice. Que también se puede tener un beneficio de partition-wise joins. ¿Por qué? Pues porque el join se hace parcial, no se hace con todas las particiones. Esto sería algo parecido a como si tuviéramos un esquema de. de particionamiento derivado, ¿no? Como el que vimos la vez pasada. Por eso dice esta parte aquí en las notas, ¿no? Dice: también se desea aplicar operaciones de join eficientes. A través de cliente ID con otras tablas. Entonces esto, cómo se logra haciendo un particionamiento hash, pero empleando la llave foránea. Sí, 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 le, les queda claro por qué tenemos ese efecto si particionamos con hash considerando una FK. Es decir, una alternativa cuando queramos hacer optimizaciones de joins. Entonces, si tienen una tabla muy grande con la que quieren hacer join, okay, pueden pensar en esta estrategia. Okay, que uno de los criterios de particionamiento coincida con los valores de la FK. Aquí se tiene que utilizar hash, ¿por qué? Porque los IDs pues, son muy grandes, ¿no? No podríamos hacer, por ejemplo, por rango o por lista, ¿no? Pues se imagina, no podemos hacer una lista de clientes IDs. Entonces la única opción que queda es por hash. Entonces vuelvo a repetir, hash sería una técnica cuando que, <coughs> queremos particionar un montón de datos, pero que tienen valores muy variados, ¿no? casi, casi son únicos, como por ejemplo una FK, obviamente una PK. ¿okay? No, no, para nosotros no sería tan fácil como aquí agrupar porque... No tenemos la certeza de los grupos que, van a, que pueden existir. Pero si hacemos un hash, sí podemos limitarlo ¿no? a 15, a 16, a 12, a 5 grupos homogéneos. Entonces, con eso este, evitamos ¿no? hacer joins con, tantas partes, con tantos datos. ¿Cuántas particiones? Pues más o menos va a depender del tamaño de la tabla. ¿no? Por ejemplo, si, si la tabla tiene. 16 millones de registros. Y si, y si creamos 16 particiones, aproximadamente cada partición tendría, ¿no? Bueno, vamos a suponer que cada una de estas particiones tiene 16 millones de registros, ¿no? Inclusive ya filtradas por, el, la, por la región. ¿Ok? Tiene 16 millones. Si, si la dividimos en otras 16, pues aproximadamente. Cada tabla tendría, más bien cada partición tendría un millón de registros. Entonces hay que tomar en cuenta que el join que se va a lanzar generalmente sería un join entre una tabla, entre, un, una, entre la tabla cliente con una partición de un millón de registros. Si ese millón de registros sigue siendo muy grande, si, si se sigue tardando más, lo que podríamos hacer, pues todavía a lo mejor aumentar el número de particiones, ¿no? En lugar de 16, a lo mejor unas 20, qué sé yo, ¿no? Entonces, este, ese es el, el beneficio que podríamos hacer con, una, con un join bastante pesado. Y más o menos. Que, eh, otra de las, a veces de los ejercicios que, suel, que se suelen poner aquí es... Darles un escenario y que ustedes propongan este, qué combinaciones podrían, podrían ser útiles. ¿No? Un escenario podría ser este. Oye, ¿sabes qué? Este, tengo esta tabla y quiero hacer joins. ¿no? Y estos son los valores de las FKs, tengo tantos registros. Entonces, se desea que, que las operaciones de join se hagan entre conjuntos de datos que no sobrepasen, no sé, eh, los 100.000 registros, por ejemplo. ¿No? Entonces pudiera ser un escenario como este una opción. Preguntas. ¿No? Digo, hago énfasis aquí porque este es un caso muy, muy peculiar. ¿no? Un esquema de particionamiento empleando como partition key justamente la llave foránea. Ok, una llave foránea. Ok. Particionamiento lista lista, si no hay más dudas. En un particionamiento lista lista, eh, pues como su nombre lo indica, es aplicar dos veces, ¿no? Es criterios eh, por criterios discretos. A esto se refiere hacer consultas por múltiples dimensiones. Fíjense que esto de hacer consultas en plano múltiples dimensiones puede ser útil sobre todo cuando hacemos analítica de datos. Por ejemplo, no sé si de repente les, to les ha tocado escuchar consultas que dicen, quiero que me hagas un análisis por, por estado, ¿no? Por estado. Ok. Entonces a lo mejor ustedes dirían, ah, bueno, pues vamos a hacer particiones por estado para que sea más fácil, ¿no? 32 particiones. Y luego les dicen, oye, pero ¿qué crees? Quiero también que hagas este el análisis aparte de por estado por el tipo de cliente no si es un cliente VIP o si es un cliente ordinario o si es un cliente moroso y así pues si fijan quieren hacer este análisis desde diferentes perspectivas no por entidad por tipo a lo mejor aquí que les gusta por mmm, por el estatus del cliente qué sé yo no por varios criterios que son valores discretos. Entonces, cuando tienen una mezcla de, de criterios así, podríamos usar un criterio lista-lista. Lista. Por ejemplo, esta tabla es de un inventario, ¿no? De un inventario de productos de una tienda. Dice, se realiza el control del inventario de productos diversos almacenados por diversos almacenes. Entonces, imaginan si es una tienda de autoservicio, no sé, Walmart o de esas tiendas grandes o. Este, la cantidad de productos que pudiera haber aquí pues es, puede ser inmensa no entonces dice como primer criterio se realiza la distribución de los productos con base a la región a la que pertenece el almacén ¿no? todos los productos que, que tienen ¿no? cada almacén sería un primer criterio por ejemplo los registros de toda la región noreste, sureste, centro y así entonces vamos a hacer un particionamiento por lista, ¿no? De acuerdo a la región donde, a la que pertenece cada producto, ¿no? Y un segundo criterio se realiza con respecto al tipo de producto. O sea, en este ejemplo se, se, se conviene, ¿sabes qué? Vamos a hacer análisis, pero vamos a hacerlo con base a, a, los, a los almacenes, ¿no? A los almacenes a los que pertenecen los productos. Y después, por el tipo de producto. <laughs> ¿Ok? Que sería esta columna. La columna categoría producto. ¿Ok? Entonces, se fijan aquí, a lo mejor una categoría de productos son los lácteos, digo, los perecederos, los no perecederos, los durables, qué sé yo. ¿No? Entonces es como si tuviéramos algo, algo así, ¿ok? Pero se nota la diferencia, aquí sí son rangos, más bien son valores muy, muy discretos, finitos, que pues no, no tiene que nada que ver ni hash ni rango, ¿no? Que son criterios muy, muy particulares. ¿no? A otro ejemplo a lo mejor sería, tienes todos los estudiantes de la UNAM y quieres hacer un análisis de sus estudiantes, Empleando no, diferentes dimensiones, como dice aquí. Una dimensión sería hacer análisis por carrera, ¿no? A lo mejor otro análisis sería hacer por la fecha de ingreso o por la generación, ¿no? O en lugar de por carrera y generación, a lo mejor por, por la fecha de nacimiento del estudiante o por su género, qué sé yo, ¿no? Entonces, esas, ese tipo de escenarios se manejan con. Un particionamiento lista lista. Lista rango sería otro ejemplo. Aquí sí podría intervenir. Comúnmente empleadas en casos donde se hacen búsquedas por rangos dentro de listas con valores discretos. Por ejemplo, la tabla donador. Dice aquí que esta tabla... Se crea una tabla donde se registran las donaciones voluntarias, ¿no? Dos donadores, ¿no? De cierta para cierta causa. Como primer criterio dice, las donaciones se distribuyen por el tipo de moneda, que son valores discretos, ¿no? Si donó en dólares, en pesos, qué sé yo. Y después se genera una subdivisión por rangos basados en la cantidad donada. Okay. O sea, quienes donaron menos de mil, más de mil y así. Entonces, eh, si esos criterios mmm, son relevantes para las reglas de negocio, pues podríamos generar esta combinación. Primero, por el tipo de moneda, vean que se crean las este, <coughs> partition, de acuerdo al tipo de moneda y su partition por el rango. Entonces, pues la primera partición, vean aquí la sintaxis, partition que corresponde a la región de... Perdón, a la región. Al tipo de moneda que es un euro, ¿no? Una partición. Y así otras monedas, ¿no? Monedas de diferentes países, por ejemplo. ¿No? Y ya después por cada grupo, dependiendo, este... ¿Qué tanto dono? ¿Ok? O más bien, ¿qué dijimos? Que era el número de... Eh, Y para cada tipo se genera por rangos basados en la cantidad abonada, ¿no? En la cantidad abonada. Bueno, no sé, aquí entre 88 y, y 80 euros, no sé, y así sucesivamente. ¿no? Muy bien. Pues bueno, estos son algunos escenarios para hacer particionamiento compuesto. Entonces, pues, se fijan, es bastante interesante y aquí lo, lo, lo más importante es que. Eh, a la hora que se diseña una base de datos, si se fijan, en bases 1 ustedes aprendieron a modelar, pero nunca se preocuparon por cuestiones físicas ni de almacenamiento, ¿no? Eh, no les importaba ver qué tanto volumen van a tener las tablas, ¿no? si nos conviene crear ¿qué, varios table spaces, si nos conviene particionar o no, pero ya en un sistema ya de avera, sobre todo si la base es grande, tenemos que entrarle a hacer este tipo de análisis y proponer cuál podría ser un esquema de particionamiento adecuado. ¿No? De eso ya, ya ustedes ya ya deberían con esto que estamos viendo pueden proponer, oye, esta tabla va a tener alrededor de 30 teras de datos. Oye, pues espérate, 30 teras es demasiado. Este, pues vamos a plantear un esquema por lo menos de particionamiento simple, ¿no? Y ya dependiendo qué tantos buenos resultados tienen, pudieran optar por hacer un siguiente nivel, ¿no? Pues como pueden ver, hay un montón de opciones, eh, aunque tengamos tablas gigantescas, ¿no? Y no necesitamos hacer gran cosa para mejorar desempeño. Ok. Vamos a platicar rápidamente de lo que serían los índices. Así como particionamos este, tablas, también se pueden particionar índices. ¿Ok? No es obligatorio, es decir, si una tabla está particionada, no, se no es obligatorio que los índices que tenga la tabla creados también lo estén. No es necesario. La tabla puede trabajar perfectamente con un índice no particionado. Pero si queremos aprovechar de los mismos beneficios que hemos visto, también podemos particionar los índices. A nivel general hay dos estrategias, índices que se le llaman globales, índices globales e índices locales. Los índices globales, la característica que tienen es que su, su esquema de particionamiento es totalmente independiente al esquema de particionamiento de la tabla. O sea, si la tabla no se sé, está particionada por rango, el, un índice global puede estar particionada por otro criterio, por hash, por ejemplo. Ok, por eso se le llaman global. Son independientes los esquemas de particionamiento. Eh, también se les conoce así porque al ser independientes eh, pueden estar particionados de una forma más genérica respecto a la tabla y eh, pueden ser un poco más dinámicos, o sea, pueden ser útiles para más, eh, para con un mayor rango de consultas, no, diferentes condiciones. Por otro lado están los índices locales, que la diferencia es que los locales heredan o siguen la misma estrategia de particionamiento respecto a su tabla en donde se utiliza, ¿ok? Por ejemplo, entonces un índice no particionado se vería así. Recuerden de los índices que son árboles B3, ¿no? Entonces, el, albo, el arbolito, aquí como pueden ver, no está particionado, es un solo árbol. Y este mismo árbol se utiliza en todas las particiones. Entonces, esto pudiera provocar cierta penalización en desempeño, sobre todo si estamos conscientes de que, eh, por ejemplo, cierta parte del índice se puede utilizar nada más por esta, para cada partición. Entonces aquí también nos podría convenir dividirlo, ¿no? Para que no generemos tanta contención en el índice, ¿no? Lo que se recomienda, por ejemplo, como regla general es que si es un sistema OLTP, se utilice índices globales, ¿por qué? Porque, como les comentaba, son más independientes, ¿no? Son más genéricos. Y para sistemas OLAP o SON Data Warehouse se utilicen más locales, es decir, que sigan la misma estrategia de particionamiento. Si ¿Sí se acuerdan de la diferencia entre un OLTP y un OLAP? ¿Quién me dice? OLTP son sistemas transaccionales y OLAP de uh -huh. analítica. Más de analítica, ¿no? O sea, los, los transaccionales es donde hay un montón de movimientos de datos, ¿no? Y la base está normalmente mucho más normalizada, ¿no? Normalmente a nivel 3, a diferencia de un data warehouse que podría tener un nivel bajo de normalización, porque los datos son prácticamente fijos y estáticos, ¿no? Ok. Entonces, básicamente es más o menos lo que se recomienda. Otro, otra, otros tips que podríamos seguir es si los valores del partition key corresponden con las etiquetas del índice o sea, se hace... Dicho de otra forma, si la columna que se está seleccionando como partition key, además de haber sido seleccionada como partition key, aparte está indexada, conviene crear un índice local. O sea, el índice local seguiría el esquema ¿no? de la tabla particionada. ¿Ok? Ese es otro, otro tip que, que, que podríamos seguir. Si por el otro lado un índice es de este tipo unique y sus columnas no incluyen al partition key, conviene más un global. ¿Okay? ¿Por qué global? Pues porque realmente el índice no fue creado con base al partition key. O sea, son criterios distintos. Entonces, eso implica una variedad, ¿no? Podría ser que si, si el índice no está, digamos. Si el partition key no corresponde con el índice, pues están de acuerdo que no va a estar tan homogéneo en las búsquedas del índice. Voy a requerir, por ejemplo, esta partición a lo mejor requiere de este nodo, esta otra requiere de este otro nodo, entonces no está tan dividido, ¿no? Porque son criterios distintos. Entonces ahí conviene utilizar más un global, ¿no? Para que más o menos vean la diferencia con un local, cuando un índice local este, sigue un esquema de particionamiento respecto a la tabla pues se vería así ¿no? por ejemplo si estuviera particionado no sé, el mes esta partición del índice solamente contendría las etiquetas de enero febrero, marzo y abril ¿ok? lo mismo para este índice ¿no? y así sucesivamente entonces si si, si la columna está indexada pues conviene este tipo de la, el partition key está indexado, conviene este tipo de índice, ok. A diferencia de un global, un global, eh, vean aquí el relajo que se hace, ¿no? Está particionado el índice, pero su esquema de particionamiento es completamente independiente a cómo se particionó la tabla. ¿Qué significa? Que entonces las particiones pudieran hacer uso de índices que están ubicados en distintas particiones también. ¿Ok? Esto es más común para sistemas OLTP. ¿Por qué? Porque hay más variedad, ¿no? Hay más movimiento de datos. Entonces conviene más esta estrategia. ¿Vale? ¿Qué estrategias pueden haber? Por ejemplo, puede haber este particionar por rango, particionar por hash, ¿no? En el caso de un índice aplican más las mismas estrategias, ¿no? Por lo menos las básicas. Ok. Bueno, un poquito, un ejemplo de un, un índice particionado por rango, por ejemplo, se vería así. Dice Create Index Total Vents y X on Venta. Hasta aquí es, no hay nada nuevo. Y donde viene ya lo nuevo es que dice: le vamos a decir que va a ser global. O sea, que tiene su propio criterio. Su propio criterio de particionamiento y va a ser por rango. Y aquí ya definimos los valores, ¿no? Acuérdense que el índice es, la columna es total de ventas, entonces pues los rangos se refiere al valor de la columna total ventas, ¿no? Podemos también hacer particionamiento por hash, que sería algo similar, ¿no? Aquí vean que se está creando este, un índice compuesto de tres columnas. Entonces podemos crear un índice particionado empleando ciertas columnas, ¿no? Y esas columnas pues se van a, más bien el índice se va a crear de manera homogénea, ¿no? Igualito que en una partición por hash. Los valores de la columna indexada pues son los que se particionan, ¿no? Ok, hay otro concepto que le llaman índices parciales en tablas particionadas. Eh, esto que significa es la posibilidad de crear índices ya sea globales o locales aplicados solo a un subconjunto de las particiones de una tabla, o sea sé que podríamos indexar o generar un índice pero que nada más aplique para cierta partición como pueden ver aquí. Ok, es como crearle un índice a exclusivamente a una de las particiones de la tabla. ¿Ok? Eso también puede hacerse. ¿Para qué? Pues para decir que cada partición tiene su propio índice, digamos, ¿no? Sus propios, sus propios índices. Bien. Ya no voy a, a, a profundizar más en esto de índices, es más, básicamente más para que conozcan que también los índices se pueden particionar y este, nos quedamos más con la idea de todas las estrategias de particionamiento de tablas. Muy bien, eh, no sé si tengan hasta aquí alguna duda, alguna pregunta de esta parte. Con esto estamos terminando lo que sería el tema de particionamiento. Nada. Ok. ¿Y qué creen que viene? ¿Cómo les fue con el ejercicio de sus vistas materializadas? ¿Ya lo acabaron? Que por cierto no les ha habilitado Classroom, ¿verdad? Ahorita se los habilito. ¿Ya lo tienen listo para entregar? Hmm. Está en proceso todavía. ¿Está en proceso todavía? Bueno, pues ya viene uno, uno último, ¿no? Que sería ahora... Valdría mucho la pena que practiquen la parte de, par de particionamiento, ¿no? Este, ya sé que este semestre es muy especial, está muy loco, pero eh, por eso estoy tratando de dejarlos un poquito más simples, ¿no? Que prácticamente este ya está resuelto, nada más es seguir los mismos pasos, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuál es la idea? Considerando otra vez este modelo del de los autos. Ok, dice seleccionar alguna de las PDBs creadas en prácticas anteriores y realizar las siguientes acciones. Ahora vamos a crear un usuario nuevo. Ok, para que pueda crear nuevamente los objetos de este modelo. Y ahora se pide crear estos seis table spaces. Ok, que como seguramente de, ya cursaron y se acuerdan de bases avanzadas, ¿verdad? que en bases avanzadas vimos cómo se generan los table spaces, ¿verdad? Entonces, en teoría, yo ya no les tengo que decir cómo se crea un table space, ¿no? Entonces, les pide que generen todos estos table spaces. ¿Ok? ¿Para qué? Para más o menos simular este, que en cada partición se va a almacenar un, un table space distinto. ¿Ok? El table space por default asignado al usuario debe ser autos TBS 0. Para este table space y para los otros cinco asignarle una cuota ilimitada. Bueno, aquí viene un ejemplo de cómo pudieran crear un, un table space. Entonces, ya lo que sigue pues es prácticamente nada más ir incrementando el numerito, ¿no? Qué barco me vi aquí, de veras, pero bueno. Ok, y aquí ya este, le dicen que tenga este. Cuota ilimitada. ¿Por qué cuota ilimitada? Porque si no, el usuario no va a poder escribir en estos table spaces, ¿no? O en los data files así asociados a los table spaces. Acuérdense que cada table space va a estar asignado a un data file, a un archivo físico, el cual va a estar guardado en, en su base de datos. Aquí es BDD, ¿no? Aquí BDD. Aquí me falta una D. A usados ahí con eso. BDD también aquí. Ok. Luego dice, considerar nuevamente la tabla agencia del caso de estudio autos. Dice, crear la tabla considerando los valores, los valores del campo clave. ¿Ok? Entonces, ahora más bien aquí sería crear la tabla y queremos particionarla de esta manera. ¿Ok? Que se tengan estas particiones. Y dice, agencias con estas claves. ¿Qué estrategia de particionamiento sería esta? Por rango, por hash o por lista? O por intervalo. Por rango, ¿no? Por rango. Por rango, ¿no? De la A a la E, de la F a la c, Es decir, con base al no, a la clave de la agencia, los van a distribuir, ¿no? Eh, Alfabéticamente, por así decirlo. ¿Ok? Este es un esquema de particionamiento simple, ¿no? Un solo nivel. Entonces dice: queremos estas particiones. Y dice. Eh, Nombre de la partición y su descripción. Y luego dice: insertar cinco registros de tal forma que cada uno se guarde en una partición distinta. Va a depender, pues, de estos rangos, ¿no? Generar una sentencia SQL que muestre los datos que contiene cada partición. ¿Ok? Entonces, más o menos, las consultas serían así. En esta primera consulta se, se, se puede, más bien en esta parte, se mostrarían los registros que hay en la partición 1, que hay en la partición 2 y así sucesivamente, ¿no? Luego dice crear, otra, crear la tabla autopago y ahora autopago se va a particionar de la siguiente manera. Esta partición deberá contener todos los pagos hasta el 2010. A partir del 2011 se deberá crear una nueva partición de forma automática para almacenar los pagos de los clientes cada seis meses, o sea que cada seis meses se debe de crear una nueva. La partición deberá ser creada de manera automática. Y luego viene un segundo criterio. Esta es una tabla que tiene un particionamiento compuesto y dice como segundo criterio de particionamiento los registros deberán agruparse con base a su número de pago de seis en seis, ¿ok? Es decir, los registros con, con pagos de 1 a 6 estarán en la primera partición, del 7 al 12 en la segunda y así sucesivamente hasta los 18 pagos. O sea, se tiene un máximo de 18 pagos. Registros que superen a este valor deberán almacenarse en una partición adicional. ¿Qué estrategia sería la primera y qué estrategia sería la segunda? Rango y rango. Este sería rango. Pero este tiene una por peculiaridad. ¿no? Exacto, rango por intervalo, muy bien. Y la de abajo sería nada más. Rango, ¿no? Ok, este es rango por intervalo con rango. Ok. Entonces, pues ya básicamente es crear la tabla. Luego viene una de histórico. Y se crea la tabla histórico estatus auto con base a los siguientes requerimientos. Nombre de la partición, H antigua. Contendrá todos los registros anteriores al 2010. Se deberán generar particiones por intervalos de un año a partir del año 2010. Igual, ¿no? Aquí sería un qué. ¿Qué, qué, qué estrategia? Rango por intervalos. Rango por intervalos, muy bien. Luego dice, como segundo criterio se desea distribuir a los registros de manera equitativa y aleatoria, empleando la PK de la tabla en un total de cinco particiones. Las particiones deberán ser asignadas en los cinco table spaces creados anteriormente, autos TBS1 hasta autos TBS5. Entonces aquí es donde se van a utilizar los table spaces que, es, que, que les pide el ejercicio. ¿Ok? ¿Qué estrategia es esta? Hash. Por hash, muy bien, por hash. Profe, una okay. duda. Adelante. Este, entonces los anteriores, los ejercicios anteriores que no especifican que se guarden los, o, donde, o que se usen los table spaces creados, ¿no los ponemos? No los pongan para no ser tan repetitivos. Ok. Porque, eh, bueno, pudiera ser. No pasaría nada porque son cinco. Lo que pasa es que aquí sí pudieran, porque son cinco, tienen cinco. Pero no les pide eso, ¿no? Ah, no, no se te preocupen, déjelo así. Con que lo hagan con una sola vez, con eso es suficiente. Porque lo demás sería repetitivo, ¿no? Entonces vamos a dejarlo así. Que nada más donde les pida aquí. Okay. De hecho, miren, aquí dice, no requiere configurar table space por separado. Y, y ya. Ok, y luego cuál sigue? Uh, ¿Dónde me quedé? La de histórico. Y luego dice aquí: crear la tabla auto con los siguientes requerimientos. Auto particular P1, autocarga P2. Autos, depende el, el discriminante, ¿no? Autos que tipo sean P o C. Y luego viene estas otras particiones: dice como segundo criterio, generar cuarto particiones de forma equitativa para poder beneficiarse del concepto de Partition Wise Join respecto a la columna Cliente ID. ¿Cuál sería la primera estrategia? Por listas. Por lista, muy bien. Y la segunda, esta está interesante, ¿no? Por hash. Ajá, pero tiene una peculiaridad. ¿Quién sería el, el partition key aquí? La FK de client ID. La FK de cliente ID. O sea, es justamente el ejemplo que acabamos de revisar. Porque dice que se quieren beneficiar de partition wise join. O sea, que cuando se haga el join con cliente sea eficiente. Ok. Muy bien ese es exactamente, ese sería, sería por hash, pero el partition key sería justamente la FK y dice que nada más se generen cuatro particiones. Ok. Luego, para la tabla cliente y orden compra, dice crearlas con los siguientes requerimientos. Cliente 1 a la 3, se requieren generar tres grupos de registros para mejorar desempeño al aplicar Join con la tabla orden compra, de tal forma que estos se ejecuten en paralelo. Si recordamos orden comp... Ah, ok, ok. De hecho, las dos tablas tienen el mismo, el mismo requisito. ¿Qué proponen aquí? Cliente es la tabla padre, ¿no? Y... Orden compra es la tabla hija. Sí, ¿no? Me parece. Ajá, cliente es la padre y orden es la hija. ¿Qué propondrían aquí con estos requerimientos? La tabla hija particionarla por referencia. La tabla hija particionarla por referencia. Correcto. Correcto. ¿Y cliente? Por hash. Por hash. ¿Y quién sería partition key? ¿Qué, qué, qué. La llave primaria. Muy bien. Sí, les más o menos quedó claro. Está bonito esto, ¿no? ¿O no? ¿O está feo? Dicen, ¿por qué no me di de baja de veras? Pero aquí vienen, ¿verdad? Ahí vienen. Yo les dije que se dieran de baja. Ahora ni modo. No les dio este, tentación darse de baja ahora que pasó el periodo. Ya acabó, ¿verdad? No, ya habíamos trabajado mucho. Bro. Ya, ¿verdad? Como para echar todo al saco roto. Ok, bueno, pues traten de, de hacer este ejercicio. Y digo, al final, pues si no lo entregan, pues igual y no les afecta tanto, pero donde sí les puede afectar es en el último parcial. Segurito ahí vienen algunos de estos ejercicios, ¿no? algo parecido a este ejercicio, o algunas preguntas de particionamiento. Entonces, pues, aparte de esto, este, son conceptos que en verdad se usan mucho afuera. Hay muchos developers, hay mucha gente que de plano no conoce mucho de particionamiento. O sea, tal vez sabe que existe este concepto, pero no, digamos, no se cuentan con los skills necesarios para hacer un buen diseño, ¿no? De, de, de con base a las características de una tabla, proponer, ah, mira, aquí te conviene particionar por este, esta técnica por esta otra, y este, y sobre todo saber hacer la configuración. Por eso les puse esto de los table spaces, ¿no? Para que simulen que efectivamente para este escenario es el claro ejemplo del escenario en donde pudiéramos tener una tabla muy grande que hace uso de varios discos ok aquí vamos a suponer que cada uno de estos data files ok cada uno de estos data files se encuentra en un disco diferente aunque son las rutas iguales pero si esto ya estuviera en una base productiva cada uno de estas rutas sería un punto de montaje diferente y ese punto de montaje pues me lleva hacia un disco distinto, ¿no? O hacia una partición ya física distinta. ¿Vale? Bueno, pues vamos a dejarle hasta este punto. Estamos ya por terminar el curso, al menos lo planteado, lo que estaba planteado desde el inicio del semestre. Digo, hay más temas que me hubiera gustado, pero pues ya, ya no, ya no nos martirizamos más. El último subtema del semestre va a ser... No, de hecho, me faltan dos. Ah, el 7.4, que es ejecución en paralelo, aunque este es más este, teórico. Y el 7.5, que este sí está bien. Bueno. Optimización de consultas con tablas particionadas. Ok. Es decir, aquí nos vamos a meter otra vez con planes de ejecución. Pero ahora vamos a aprender cómo cómo se ve un plan de ejecución cuando la tabla está número uno, particionada y número dos, cuando habilitamos paralelismo esto es interesante Entonces, por eso primero viene todos los conceptos de paralelismo ok, cómo es posible que podemos, o cuál es la arquitectura que utilizan las bases de datos para paralelizar una sentencia y ya después viene la optimización cuando hay paralelismo y cuando las tablas están particionadas. De hecho, más o menos vean, esto es parte de un plan de ejecución. Este, aquí ahora aparecen eh, operaciones como partition, ¿no? La tabla, la palabra partition. Ok. Partition. Y viene hasta la técnica. Y aquí el plan de ejecución inclusive nos dice qué particiones son a las que se están accediendo y aquí nos podemos dar cuenta si realmente estamos teniendo buen desempeño, ¿no? Si estamos descartando particiones que no se ocupan. Y ya después viene la parte de paralelismo, por ejemplo, este es un déjenme ver si está por aquí. Este es un plan de ejecución de una sentencia que se está ejecutando de forma paralela y con una tabla particionada. Okay, entonces vamos a aprender más o menos a identificar qué es todo esto. Ok, y hasta ahí vamos a dejar el curso. Vale. Bueno, pues ya no los espanto más, le dejamos hasta aquí. Este, no sé si tengan alguna duda, pregunta. Yo espero que entre la clase del martes y jueves acabemos esto. Entonces yo creo que sí, muy probablemente el examen lo haríamos eh, justamente dentro de una semana, ¿no? O, o no sé si prefieran hacerlo mejor en sábado o el viernes a las 7 de la noche. Pero bueno, si quieren ya el martes decidimos bien. Profe, entonces en el examen va a venir lo que veamos hasta el jueves. Sí. El examen abarca hasta el tema 7. Ok, este... Podríamos, déjenme checar, igual yo excluyo lo de paralelismo. Dejen reviso, a ver si puedo excluir por este último subtema. Que este último subtema quede como pues meramente este, un tema así de, para que sepan que existe esto, ¿no? Pero hasta donde sí, sí es 100% seguro que va a venir, es hasta el tema de, este... Particionamiento, o sea, el PDF tema 7, parte 1, parte 2, hasta la, todo lo que es particionamiento, hasta el 7.3, eso sí es segurito que viene. El punto 4 y 7.5, déjenme ver si, si puedo omitir algo. ¿Ok? Pero de entrada, sí, lo que es seguro, hasta el 7.3 sí viene. ¿Ok? Vale. Bueno cuídense, nos estamos este, conectando la siguiente semana. Buen fin. Hasta luego. Bye. profe Mande. Este, nada más quería saber si, si podría revisarnos mañana este, el avance de, del proyecto amarillo. Ah, que este, entre semana se te complica, ¿verdad? Mañana, sí. no me acordaba que mañana tengo que aplicar examen a los de bases, pero quede con ellos a las 11. Este, sí podría, pero tendría que ser más o menos en la tarde. A la una tengo que aplicar un examen. A otros alumnos que no pudieron a las 11, es que puedas por ahí de que será a, como a las 7 de la noche. Sí, sí, sin ¿Sí? ningún problema. Este mándame un mensajito, ¿no? Este para que eh, no se me olvide, o un correo si quieres, o un mensaje, lo que sea más fácil. Vale, y ahí este... lo coordinamos. Ok, mande. Eh, bueno, no iba a decir si le mando yo el link o usted crea el este room. El... Ah, pues si quieres te una vez te lo paso. Pues, el personal. Este, déjame dejo de grabar, yo ahorita ya no voy a estar grabando. Sí.